Es una de las profesiones quizá más viejas de la historia, como decía. Cuando el ser humano empezó a sentirse mal y empezó a buscar algo para remediarse, lo primero que tuvo que haber buscado seguramente fue una plantita. Y si estamos aquí es precisamente porque hubo mucha gente que la supo usar. En realidad, elegí ser farmacéutica por una cuestión de convencimiento de que era lo que quería hacer. Relacionarme con la gente brindando un servicio. Herencia, mamá y papá farmacéuticos, y pasé por unas cuantas carreras tratando de evitar la herencia, pero no pude. Medicina me gustaba mucho, pero pero no sabía si iba a poder tener coraje para ver cadáveres, sangre y todas esas cosas. Entonces me decidí por farmacia, que era una profesión más apropiada para una mujer en ese entonces, ¿no? La idea de ser farmacéutico en mi caso fue medio frío y la verdad es que la facultad me costó muchísimo. Me gustaban los preparados, me gustaría trabajar en un laboratorio. Y bueno, así dije, bueno, voy a estudiar farmacéutico, después voy a seguir el doctorado y así llegaré al laboratorio, pero bueno. No fue así. Me gustaba mucho la química y bueno, opté por esta carrera. En mí nace desde chica queriendo jugar con frascos, con jeringas, con todo ese tipo de cosas. En mi familia no había farmacéuticos, pero siempre me gustó desde chico ver la composición de los medicamentos. Toda la familia tiene tendencia a estar en la gama de la salud. Tiene que ver con alguna conversación con mi abuela. Y la verdad es que, bueno, la afinidad con lo que tiene que ver con la parte química en el secundario. Y ahí dijimos, vamos a probar a ver qué pasa con la facultad. Mi tía trabajaba en una farmacia de hospital y me dijo, ¿por qué no estudias farmacia, que es una carrera linda? Dije, bueno, voy a estudiar farmacia. La universidad más cercana que tenía, nuestras posibilidades económicas no eran muy grandes, era la de Tucumán. Y en Tucumán había en aquella época nada más que en las carreras universitarias ingeniería y farmacia. Así que opté por farmacia. Me gustaba la química y me gustaba la idea de tener una profesión donde yo pudiese ocuparme también de mi familia, de mis hijos y no descuidar mi profesión, no descuidar nada. Desde que tengo 7 días de vida estoy dentro de una farmacia, entonces pude apreciar, tanto con sus pros y sus contras, lo que era la vida del profesional farmacéutico. Cuando jugaba con mi hermano o con otros chicos, yo siempre armaba una farmacia. Y siempre todo lo que sean cajitas de medicamentos o cosas así, las guardaba para jugar en la farmacia o para hacer los preparados y los experimentos y todas esas cosas, pero siempre terminaba en el ámbito de una farmacia. La idea de estudiar farmacia fue en realidad una vicisitud de la vida. Hubo una circunstancia por la cual yo necesitaba rápidamente un título. Yo no me imaginé lo que iba a venir después. La universidad te da una formación absolutamente académica, que es diferente de la realidad de la dispensa en la farmacia. Fue bastante duro entrar por primera vez a la farmacia porque pensaba que no sabía nada. No sabía nada porque me preguntaban algo y no sabían nada de nombres comerciales, no sabía dónde estaban ubicadas las cosas, no sabía nada. Pensaba, ¿para qué estudié si no puedo trabajar en la farmacia? No sabía por dónde empezar, no sabía qué interpretar, nada. Nada, nada, nada. La verdad que no. Después, empezar a ver cómo se manejaban y cómo distribuían los medicamentos y la letra que no la entendía. El primer cliente que atiendo me menciona un medicamento que yo trato de traducir con el encargado de la farmacia de ese momento. Y por supuesto que lo dije mal y se me empezaron a reír todos. Y vino una señora y me pide así en el mostrador un producto y necesito aplicármelo. ¿Y cómo voy a decirle que no? Y bueno, fui y se lo apliqué. A partir de ahí me sentí re orgullosa de lo que había hecho, ¿no? Cuando ya tenía el título en mi mano,
Era como una carga, no como una carga, como una responsabilidad mucho más grande de la que tenía antes cuando yo ayudaba en la farmacia de mi mamá. Me llaman de una farmacia en Corrientes, de un pueblo, de Mercedes. Siempre cuento la anécdota que todos esperaban a una persona mayor, gorda, de más de 60 años, pelado, y caigo yo con 23 años, no más de 60 kilos, chiquitito, y era el farmacéutico del pueblo. El tema mío fue empezar a querer la profesión. Creo que ese clic se dio cuando yo ingresé a trabajar en esta farmacia. Mi jefe era Tulio, un idóneo de farmacia de muchísimos años, persona que al día de hoy es mi papá, mi amigo. Él fue un poco el que me metió dentro de esto, ¿no? Y lo que el que me enseñó, entre otras cosas, la parte linda. Y un amigo me dice, si no querés comprar una farmacia, y me citó esta, que estaba en venta, que era amigo del dueño. La vengo a ver, me gustó y eso ocurrió hace 32 años. Mi idea fue siempre venir a poner la farmacia acá desde que me recibí. Y justo cuando yo iba a venir, pusieron la farmacia. Y pasaron 3-4 años y pude venirme, comprar la farmacia y venirme acá. Lo tomé con mucho miedo por las cuestiones económicas, si podía cumplir o no cumplir. A mí en ese momento me agarró el corralito, apenas abrí. Y bueno, ahí salimos adelante, salimos a flote. Yo digo, si superó la farmacia esa etapa, superó cualquier otra cosa. Me quedé sin trabajo en marzo del 2000. Tuve un año. Y confiaban de la Rúa que iba a levantar el país, que iba a encontrar trabajo. Y bueno, trabajo no encontré. Y por eso decidí ponerlo, que le agradezco a la Rúa que no conseguí trabajo. Aparte de la ansiedad, la expectativa y la responsabilidad de empezar a llevar algo independiente por sí mismo, con todos sus entretelones, fuerte, fuerte. Y ahora estoy metido en un bolonqui. sí, es un lío, es un lío. La farmacia mezcla muchas cosas. mezcla la parte comercial, mezcla la parte profesional, mezcla el ser empleador, mezcla el atender, mezcla todo. Uno no puede estar en decir, hago mi trabajo y me voy, porque tu trabajo tiene tantas aristas. Los primeros meses fue bastante duro porque chocaba totalmente con todos los conceptos que yo había aplicado en Corrientes. Tenía que enseñarle a la gente que el medicamento, el antibiótico, no podía comprar un comprimido, sino que tenía que tomar una caja, porque si no le iba a hacer mal tomar un comprimido, y el antibiótico era para que tomara un tratamiento de 7 días por lo menos. Y la persona decía, no, pues yo tengo que comprar uno porque tengo para uno. Sentí una gran satisfacción y de que podía hacer lo que quería, creía. Pero no se puede hacer lo que quiere, hay que hacer lo que pide la gente y lo que disponen los médicos. Bueno, esta farmacia era, según lo que comentan, empezó en el año 1886. La Farmacia Azul hace 60 años, creo que más, comenzó en Entre Ríos y Moreno, en la esquina de Congreso. Este año se cumplen 40 años con nuestra familia al frente de esta farmacia. Yo entré acá a trabajar en una farmacia donde, con gente que también quiero mucho, al día de hoy son una familia muy linda de Ushuaia. Esta farmacia aquí en Villa General Belgrano está desde hace 23 años, ¿sí? Por lo tanto, yo tenía 3 años cuando vinimos acá. Era una villa muy chiquita, se adaptaba a nuestros gustos. Un día, pasado año y pico, 2 años, me voy a hablar con ellos y les cuento que me quería independizar. Hoy son 7 farmacias, muchas de ellas con una larga trayectoria. Y bueno, y esta gente me sale con otra propuesta, que era venderme la farmacia en la cual yo estaba trabajando. Tiene una historia muy linda la farmacia porque, bueno, mantiene toda la ética y la palabra, todo lo que existía y lo que por ahí anhelamos que exista todavía. Como nos asaltaron varias veces,
mi esposa decidió poner rejas. Así que decidió darle algún toque, algún movimiento a la reja. Y entonces todo el mundo decía que parece una pulpería. Por esta calle pasaba el lechero con el caballo, pasaba el frutero. Entonces se empezó a poner adornos. Empezaron a traer cosas y bueno, y se empezaron a dar una relación que marca mucho el vínculo que tenemos con la gente. Y a mí me vieron crecer. Acá hay gente, pacientes, dicen, pero si yo te conocí a vos cuando vos eras chiquita. Tuvimos la oportunidad de comprar una farmacia acá y fuimos progresando con los años. Y bueno, esperemos que la farmacia siga acá por mucho tiempo más. El médico tiene pacientes, el psicólogo tiene pacientes. Nosotros no tenemos clientes y no tenemos pacientes. Tenemos que no sabemos cómo decirlo, entonces decimos paciente-cliente. Porque nosotros no es que vendemos y no es que atendemos, ¿está bien? Sino que hacemos las dos cosas juntas. Generalmente en este escritorio nosotros lo que hacemos es hacer charlas con el paciente y llevarle detalladamente un seguimiento de todos los medicamentos que toma. Uno está más involucrado muchas veces de lo que uno cree con la gente. O sea, me lo demuestran permanentemente. Tenemos más importancia de lo que uno cree. Cada vez intensifico más la relación, hay más amistad. Como ya son más que clientes, son amigos. Acá en general el que entra le sabemos el nombre, o cómo te llamas, Juan, Pedro, Carlos. Acá me traen huevo, pollo, salame casero, de todo, ¿no? Muy buena la gente, sí, ¿no? Estamos, como se debe estar los amigos, en las buenas y en las malas, ofreciendo la ayuda, ofreciendo el consejo. Hay mucha gente que va a la farmacia a charlar, a contarme sus cosas. Entonces, yo cuando estoy ahí puedo estar una hora a lo mejor charlando con alguien, preguntándole cómo está. O yo ya sé qué llevan, le pregunto si le ha sentado bien, si no, cómo está, que todo. O sea, para mí son amigos más que clientes. Lo dijo que cuente lo que él quiere. Y de a poquito, con preguntas, trato de ir ahondando hasta que realmente me comente cómo es la totalidad de su problema. Mi pequeño sueño es tener el laboratorio y poder preparar cosas. Me desenchufa, es el cable a tierra. Justamente cuando estoy loco con todas los movimientos de la farmacia, subo, hago algunos de mis preparados. Viene la gente mucho todavía a pedir, viene bastante a pedir, los médicos mandan. Y hoy en día es la única farmacia que prepara en Jujuy algunos magistrales. Te lleva mucho tiempo en realidad. Y por ahí, hoy por hoy, no sé si es rentable tener un laboratorio. Entonces, bueno, uno como que lo deja eso. Pero en realidad es lo más lindo de la farmacia, el preparado. El paciente que tenemos hoy es un paciente muy informado, que necesita saber por qué toma cada cosa y por qué le pasa cada cosa que le pasa. Entonces nosotros tenemos que optar. Y en nuestro tiempo tenemos que elegir. Y para mí, ponerme a leer o estudiar y saber sobre la dolencia de la persona me parece más importante que estar en la parte de preparaciones. Porque en realidad hoy la medicina ha avanzado mucho y está medio todo preparado ya. Para ser magistrales tendría que dejar el mostrador. Y no es lo mío. Lo mío es la relación con la gente. A mí me gusta una farmacia que tenga todo. Está bien. El gran problema es que es todo. Yo en la farmacia que trabajaba vendía de todo, cualquier cosa. Paraguas. Todas esas herramientas. Y herramientas no van con la farmacia, pero sí he ido a farmacia donde había herramientas. Esta farmacia no tiene perfumería. Por varias razones. Que el farmacéutico hoy por ahí venda ositos de peluche, o tenga golosinas, o tenga, qué sé yo, un expendedor de gaseosas dentro de su farmacia, a mí me choca. Sin con esto juzgar a quien lo hace, porque puede tener un sector para eso específicamente, pero acá no tenemos espacio. ¿Herramientas son golosinas? A mí no me gusta, pero voy a farmacia que tiene un kiosco. Quien estaría comprando un esmalte, un perfume, un desodorante, a lo mejor está haciendo esperar a alguien
que necesito un medicamento. Y la farmacia creo que tiene que tener todo lo que se relaciona con el cuidado, la estética, la belleza, la salud en general. Y eso se da por una necesidad, económica. Uno tiene por ahí que solventar las obras sociales y necesitas económicamente el dinero para hacerlo. Y bueno, eso te lo permite la incorporación de otros productos. No es lo ideal, ¿no? Pero bueno. El farmacéutico dejó de lado incumbencias que le son propias. Y una de ellas, por ejemplo, son los productos dietarios. Creo que dentro del ámbito farmacéutico uno puede desarrollarse perfectamente y generar una farmacia rentable, que de eso también se trata, pero siempre dentro del ámbito de la farmacia. Lo que tenemos que hacer es precisamente dar un repasito a todas nuestras incumbencias y ver que tenemos la posibilidad de ejercer nuestra profesión incorporando otras cosas que ahora las manejan gente foránea. Mi nombre es Alejandro Ramos, de hace 31 años que trabajo en farmacia. Comencé como cadete y llegué a auxiliar. Hoy tengo mi negocio, que es un botiquín en Purmamarca. Tengo otro negocio más, que es en Volcán. Me reparto el tiempo trabajando en los dos lugares con una persona que colabora conmigo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo día? Te va, señor? ¿Sí? Mira, sí. Ando necesitando un antigripal. Todavía no he tomado ningún tipo de medicamento, ¿no? En las zonas rurales, lo que nos permite, con un examen que rendimos nosotros en el ministerio, es la habilitación de un botiquín, que es lo más parecido a una farmacia. De ahí me surgió la idea, siempre me gustó el norte y bueno, estoy acá en Purmamarca. ¿Cómo se toma esto, che? Cada 8 horas una pastilla. Bueno, después de la comida. Y si ya he desayunado, puedo tomarlo enseguida. Bueno, el comienzo fue duro porque la gente en sí, en los pueblos como este, no está acostumbrado. Está más acostumbrado que se le dé en el puesto de salud, más que nada con yuyo. La desconfianza es mucha. Hasta que te aprendes a conocer, bueno, habrá pasado 3-4 meses más o menos de todo esto. Y bueno, con el tiempo ya la gente se fue acostumbrando. Y en algún momento yo dije una cosa, que el 50% del capital de un botiquín es la persona que lo atiende, y el otro 50%, porque la confianza en estos lugares, bueno, lo que más hace a la gente, ¿no? Va a ir bien esto. ¿Eh? Bueno, ¿cuánto es? Son 4,50. Todos los farmacéuticos y los empleados en general de farmacia, creo que tenemos muchísimas anécdotas. Se podrían escribir libros y filmar películas, digo yo, en relación a eso. Ella tenía dentadura postiza, tiene dentadura postiza. Y un día me viene con el planteamiento que me dice, bueno, ¿cuál es el mejor adhesivo que tenía en polvo? Y bueno, señora, lleve esta marca porque acá es un laboratorio que es muy reconocido y tiene años de experiencia en este tema. Ay, no, pero ese yo me lo tomo y no me pega. ¿Pero cómo? Sí, yo todas las mañanas me lo tomo con un vaso de agua y no se me pega la dentadura. Me pasó una persona que me decía, me siento rarita, y le tomé la presión y tenía 25. Faltaba atarle un hilo nada más. Con el asunto de los genéricos, que te puede pedir los medicamentos genéticos. Esperma de ballena me pidieron hace poco. La solución filosófica. Y me miraba, ¿cómo no tenés? Bueno, que tienen diarrea festival. Los días de guardia te llegan a pedir papel higiénico. Medicamentos para animales. Leche bebible común, aunque sea un vasito porque me olvidé de comprar. Fertilizantes. Qué sé yo, azúcar, cierres, de todo. Hay un señor por un tema de constipación. Y bueno, chicles laxantes. Pero el señor, el problema era que el chicles laxantes no los masticaba, sino los utilizaba como un supositorio y estaba esperando que haga efecto. Viene alguien a preguntarte por algún atraso y siempre es la prima o la tía o la amiga, y vos le ves la cara y tiene una cara de desesperación. Siempre vamos a recordar a mi madre
tomando sol en el río de los Reartes y con las ofertas de la droguería viendo qué podía comprar y el libro recetario pasando y se volaban las cosas. La farmacia se lleva a todos lados. Una vez leí un decálogo que decía: ama tu profesión de tal modo que cuando tu hijo te pida consejo, sea un orgullo proponerle ser farmacéutico. No. Y se me dio. Y se me dio. Siempre le transmito a la gente que tenemos que hacer las cosas con dignidad. Y eso creo que no me lo quita nadie. La dignidad la pongo todos los días en el ejercicio de mi trabajo. Idoneidad en los mostradores que sea la suficiente y como para poder resolver las necesidades de salud de la gente y de alguna forma, mirándolo más en lo macro, también aportar a la salud del país en general. Creo que va a haber que luchar mucho contra los sistemas impuestos donde se buscan modelos de farmacia apersonales, o sea, impersonales, donde el farmacéutico es una persona que simplemente pone un título y hace de regente de una farmacia, pero el movimiento de la farmacia pasa por un nivel más comercial. Yo lo que espero de la farmacia es que siga trabajando, lo que espero del farmacéutico es que siga trabajando, que se equivoque, que está bárbaro, pero hay que hacer cosas. Fui presidente del Tribunal de Disciplina del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y ahí realmente conocí las bajezas más grandes de los colegas. Pero también tuve siempre presente que sancionar a un colega era defender la profesión. No sirve de nada valorizar a un bioquímico, un médico, un farmacéutico por aparte. El trabajo debería ser interdisciplinario y respetarse y comunicarse, porque de ese modo sería lo ideal. Me gustaría que la gente se acuerde de mí, que en algún momento me necesitó y estuve ahí para ayudarlo, aunque más no sea para escucharlo, porque para mí lo más importante es la gente. En lo que a mí me interesa es la gente quede conforme, que esté conforme conmigo, persona, como soy yo, cómo los trato, cómo... Eso es lo más importante para mí. Espero haber podido ayudar a jerarquizar la profesión. Obviamente, espero haber podido cumplir con mucha gente, que es mi deber, nuestro deber, y ver el fruto del sacrificio de todos nosotros puesto en un lugarcito. Que cuiden la profesión, que realmente la respeten, que la hagan respetar y que se sientan orgullosos de ser farmacéuticos. Hoy tengo 92 años. De modo que ya me encuentro con que ya estoy agotado. No sé cuánto me queda por caminar y trato en la medida de lo posible de afianzar los principios de la farmacia. Que la farmacia no es vender medicamentos, sino es orientar y después vender medicamentos. Es ansiar, es invitar.
Pasé por unas cuantas carreras tratando de evitar la herencia, pero no pude. Ese es el primer centro de consulta. La gente, antes de ir al médico, llega a la farmacia. Somos uno de los pocos profesionales que no cobramos por nuestros servicios. Uno está más involucrada muchas veces de lo que uno cree con la gente. Más que clientes, son amigos. Siempre les transmito a la gente que tenemos que hacer las cosas con dignidad. Y bueno, fui y se lo apliqué. A partir de ahí me sentí re orgullosa de lo que había hecho, ¿no? A mí en ese momento me agarró el corralito. Apenas abrí. Yo digo, si superó la farmacia esa etapa, superó cualquier otra cosa. Y confiaban de la Rúa que iba a levantar el país, que iba a encontrar trabajo. Y bueno, trabajo no encontré. Y por eso decidí ponerlo. Que le agradezco a de la Rúa que no conseguí trabajo. Hay que hacer lo que pide la gente y lo que disponen los médicos. Y a mí me vieron crecer. Acá hay gente, pacientes, dicen, pero si yo te conocí a vos cuando vos eras chiquita. Hay mucha gente que va a la farmacia a charlar, a contarme sus cosas. Entonces, yo cuando estoy ahí puedo estar una hora a lo mejor charlando con alguien, preguntándole cómo está. El paciente que tenemos hoy es un paciente muy informado, que necesita saber por qué toma cada cosa y por qué le pasa cada cosa que le pasa. Justamente cuando estoy loco con todos los movimientos de la farmacia, subo, hago algunos de mis preparados. Cuando el ser humano empezó a sentirse mal y empezó a buscar algo para remediarse, lo primero que tuvo que haber buscado seguramente fue una plantita. Y si estamos aquí es precisamente porque hubo mucha gente que la supo usar. Yo soy Ignacio Naguila. ¿A dónde? Perdón. Vos mírame a mí. Vine, tuve una raviolada en el taller que hicimos. Me agarró una... Mirá. Necesito una antihistamina, Juan. Hay que peinar. Qué seria que vas a laburar, ¿eh? ¿Viste? Sí. Es temprano. Singani. Una bebida boliviana que tiene más grado alcohólico que la caña, que la grapa. De ahí en más, bueno, Está bien, no hay problema. Mirá. ¿Siempre vas con esa cara de serio a laburar? No te empieces a reír ahora.